Papa en fait c'est un héros. Et ce sera toujours fièrement que j'en parlerai. Que j'en parlerai. Je suis un comme ils disent. Après tout ce qu'elle a fait pour eux, pardonne leurs bêtises. Ô chère mère, ils te déshumanisent. C'est plus facile, les mêmes deux. Et tout le monde ferme les yeux. Pourquoi tout le monde me déteste, alors que c'est moi qui les nourris? Leur vie serait bien plus modeste, sans moi elle serait pourrie. Le lit et la sécurité ont un prix, madame. Ben oui, dans la vie tout se paye, on te l'avait donc jamais appris. On m'accuse de faire de la d'être humain. Mais 50, 40, 30 ou 20% c'est déjà bien. Faudrait pas qu'elles se prennent un peu trop pour des mannequins. Mesdames, ou devrais-je dire mais oh, laissez donc ma maman. Oui, je sais, c'est vrai qu'elle n'est pas parfaite. C'est un héros. Et ce sera toujours fièrement que j'en parlerai. Que j'en parlerai. Je suis un comme ils disent. Après tout ce qu'elle a fait pour eux, pardonne leurs bêtises. Ô chère mère, ils te déshumanisent. C'est plus facile, les mêmes deux. Et tout le monde ferme les yeux. Je sais que c'est ton boulot. With folks fight depression and wives back protection lives like hola, hola, ¿cómo les va? Y bienvenidos a la transmisión desde este partido en vivo desde Bahía Arena. Les saluda Fernando Palomo en esta cabina con Marito Kempes en los comentarios. Hoy la Liga se ve que de susto habrá monstruos y dulces por todos lados, Marito. ¿Lo vi? Indescriptible el ambiente que se respira en este momento. Noche de brujas, noche de las calabazas, lo que sea, no sé, lo que sea, Fernando, pero a mí me prometieron dulce y acá no veo ninguno. Esta es la alineación de Barraca Central. Creo que nos podríamos ilusionar con la formación que nos ha presentado este entrenador. Líneas muy juntas, si todo lo ejecutan a la perfección, digamos, este partido puede ser ganado incluso desde la pizarra.
Así saldrá a la cancha el segundo equipo. El dibujo táctico con el que hoy saltan a la cancha, 4-4-2, un pivote defensivo para ayudar a sacar la pelota, tres medios en línea, dos puntas, los hombres de ataque. Se mueve ya la pelota, esto comenzó. Ya era hora y estábamos nerviosos esperando el partido. Sigue ahí con la pelota. Acá puede estar. Ha estado formidable el arquero. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Se va la pelota y corner. Tiro de esquina al centro del área. Y el travesaño dice que no. Se fuma el peligro después del córner. Y esto, Fernando, que parecía gol y desnivelaba el marcador, el arco protagonista de que esa pelota no entrara. Los ataques no van a cesar. Al despeje, pero ahí sigue el peligro. Milton Casco. Ahí parte la pelota al área. Formidable la tajada de este arquero ante la llegada de cabeza. Hay que tener reacción para poder agarrar esa pelota. Al córner al área. Ha tapado, pero hay peligro aún. Se terminó todo en ataque. Saca bien la pelota desde el fondo este equipo. Regalaron el balón. Robert Rojas. Enzo Pérez. Enzo Pérez. Milton Casco. Nicolás de la Cruz. Acá avanza River y busca una. Mira esa bombeta que me han dado. Me parece que podemos hablar de otra cosa ya. Posesión recuperada. ¡Creo que le disparó! Y míralo, cómo se va el arco rival. ¡Arquerazo, por favor! ¡Aplaudirlo nomás! Pelota que va al área con ganas. El arco que toma la pelota como un imán. Quintero. Nicolás de la Cruz. Juanfer Quintero.
Mantiene la posesión allá arriba con mucha compostura. Buen centro. Perdieron el balón nomás. Milton Casco. Ahí se viene, lo va a tener. Lo tapó en el fondo. Enzo Pérez. Juanfer Quintero. Le pega. Buen remate, no lo ha hecho nada mal. Se ha ido cerca. Acá están consiguiendo un tiro libre. Desviado el cabezazo. Esta pelota la tiene River para generar daño. No despeja bien la pelota, sigue ahí. Interceptado muy bien la pelota. Tapia. Puede seguir avanzando por ese sector. Y acá está para darle la ventaja. Pelota al palo. Tremendo pelotazo que ha metido. Me parece que el equipo que ataca agarrará después del partido el arco y lo hará trizas, porque se está metiendo de por medio para que la pelota no entre. Milton Casco. Lo hacemos oficial ya, esto no es un partido de fútbol, es un recital, es una orquesta este equipo. Míralo como despejó, con la chancla le pegó. Bueno, y esto no pudo ser, hasta ahí llegó. Juanfer Quintero. Bien despejado el peligro. ¿Se acuerdan que había peligro? Pues ya no más. Ha pitado el árbitro y atentos que puede venir una amonestación. ¡Cuánta destreza para sacarle el balón al rival! Le van a dar la ley de la ventaja. Valenzuela. Y ahí busca generar algo. Atento que mira el arco. Rápido como un lince el arquero. La juega ahí cerca. Igualados en el marcador. Por ahora están buscando ese espacio que se abra. A volar esa pelota. Viene el arquero en esa. Thank you.
Pasa la pelota en corto. Arce interviene bien, pero la pelota sigue en juego. Todavía no encuentra el espacio. Si no lo paran, lo van a ver en un abrazo de gol. Con esto rompe el empate, se viene. ¡Gol! ¡Gol! Y ya cayó el primero, ladies and gentlemen. Este gol es una maravilla, ¿eh? Después de haber dejado al defensor patas para arriba, como se dice, es un monstruo. Y es que seguimos con el partido 1-0. La jugada continúa por ahí de ventaja. Pero sonó el silbato, detuvo el juego, tiro libre. Se le asomó el árbitro solo, lo advierte verbalmente, le dijo que no lo vuelva a hacer. Y ahí está, tiene la bocha otra vez. Matías Suárez. Valenzuela. Miren cómo se juntan al albañil levantando paredes. Un cabezazo flojo y una atajada fácil. Hay mucho verde por delante. Quintero. ¡Gol! El premio por no rendirse después de conceder al empatado en cuestión de minutos. ¿Qué habrán comido antes del partido? Porque le pegó con alma y vida y fue un golazo. Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Arce. Este puede ser peligroso. Aunque no lo han conseguido. Milton Casco. Matías Suárez. ¿Quién lleva la cuenta de los toques? Es un festival esto. Un flojito despeje, Marito. Sigue el peligro. ¡Gol! Preciso cabezazo lo mandó a guardar hasta el fondo. Señores, a este nivel, estos errores, lamentablemente tengo que decir que no los pueden cometer. Porque despejar una pelota, tal y como viene, o como sea, la tenés que despejar. No, el equipo no la pudo sacar de ahí, de esa zona de peligro, y el rival se aprovechó para marcar el gol. Así están las cosas, señoras y señores, 2-1. Robert Rojas.
Acá avanza River y busca una. Pero no, perdieron la pelota. Posibilidad de la contra, ojo. Este es para recordar lo importante que es pasar bien el balón, ¿no? Nicolás de la Cruz. Quintero. Mi pregunta es, ¿y el otro equipo no se estará mareando de tanto que le pasean el balón? Controla la pelota y sigue. Buen balón por arriba. Cara el vuelo y ve el peligro. Ahí está tratando de conseguir el espacio moviendo el balón. Tapia. Mira cómo sigue con la pelotita atada. Silbato del árbitro y la pregunta de todos es si saca tarjeta o no. Ahí se ve el centro. Se corta hasta ir a mal la jugada. ¿Será el córner que provoque la igualada? Saca el córner ahí nomás. Continúa con el esférico. Le pega un maravilloso bloqueo. Vamos a ver si se anima. ¿Cómo van tocando la bocha? Ahí le llegó la pelota al arquero. Enzo Pérez. Esta pelota la tiene River para generar daño. Esto lo gritamos. Una pelota que no presentaba peligro alguno. Gracias por el regalo, dice el arquero. Ojo con este juego lento. Están invitando la presión. Juanfer Quintero. Ahí llega la ayuda. Bien bloqueado eso. Cuánta elegancia para despojar al rival de la pelota. Tapia. Y míralo cómo se va al arco rival. El rival que toma la pelota y era una posibilidad interesante. A continuación el lateral. Ahí lo tiene, el balón es suyo. Robert Rojas. El equipo que mueve el balón en su campo, tranquilo, con seguridad, es que la victoria les está ayudando a mantener la calma. Transporta el balón. Juanfer Quintero. Que va a tapar bien la bocha.
Mira esa pelota que va al área. La mandaron al tiro de esquina. Tiro de esquina al centro del área. Se fue el peligro, no pudo ser. Maravilloso como lo tapa. Matías Suárez. Juanfer Quintero. Bueno, gente, en cualquier momento que tiren otra pelota porque el otro equipo no la vea. Ojo con la decisión que va a tomar el árbitro. Por ahora el árbitro le habla, nada más. La segunda, en silencio, le va a mostrar la tarjeta. ¿Se habrá olvidado la tarjeta en el vestuario? Alejando la pelota. Ahí está, la buscaron y la recuperaron. Vuelta al inicio con la pelota al arco. Milton Casco. Enzo Pérez. ¡Qué buena pelota metido! Enzo Pérez. Juanfer Quintero. Guarda con este pase, está cocinando el gol. Y no, parece que esto no va a contar, esto no vale, estaba adelantado. ¡Chao, chao, papá! ¡Y se le fue! ¡Y ahí va! ¡Acá estoy yo! Dijo el arquero. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. El cabezazo ahí arriba apenas. Uy, qué cerquita pasó. Eso sí que tenía olor a gol, ¿eh? No pudieron mantenerla. Ojo con este que se puede meter en zona de peligro. Un cabezazo flojo y una atajada fácil. Asfixiante presión en su terreno. Valenzuela. Eso se llama proteger el balón. Ha recuperado muy bien, valiente. Enzo Pérez. Milton Casco. Nicolás de la Cruz. Robert Rojas.
Enzo Pérez interceptando el pase. Valenzuela. Tapia. Hay 4 minutos de tiempo agregado, no es mucho. Paulo Díaz. Ensuciándose por el equipo, bien. Arce. Moviendo la pelota así, uno los ve y parece un teatro. Pero eso es por muy poco, así por un pedacito de uña en la posición adelantada. Ahí va avanzando con la pelota. ¡Ojo con esto! Nicolás de la Cruz. ¡Se anima! Bien bloqueado eso. ¡Mira la pelota al área! ¡Gol de Herrera! Este equipo sabe lo que hace, busca siempre los puntos flacos del contrario para conseguir los goles. ¿Qué centro tiraba Fernando? Solamente tenía que poner la cabeza y a festejar. Es así como llegamos al final del primer tiempo a descansar. Matías Suárez le está descosiendo el partido de hoy. De verdad, uno de los grandes protagonistas. Se puede decir, Fernando, que este jugador son los que se dicen que no bajan nunca los brazos. Mirá que lo ha intentado, ha tirado de todos lados, ha tenido muchísimas ocasiones y bueno, una tenía que ser. Todo preparado, todo listo. Arrancamos la segunda parte. Y no hay forma de sacársela. Ahí está aguantando el balón. Se corta hasta ir a mala jugada. Centro bueno, lo puede definir. Llega bien para sofocar el momento. Robert Rojas. Esta pelota la tiene River para generar daño. Recibe la bocha, la puede definir. Parecía bueno el disparo y se ha ido cerca por muy poco. Le pegó con alma y vida, pero estaba muy cerquita del arco. Pero bueno, de cualquier manera, esa pelota no entró. Atento con el área. Le llega la pelota a un compañero, pero está complicado. Se viene gol. Oh, apareció con el pie derecho, se ha levantado.
Bueno, y repetimos otra vez el centro que es perfecto. Estaba tan cerca del arco que esto ayudó bastante a que el jugador hiciera el gol. Con esto llegamos al 4-1 en la pizarra. Este cuerpo, amigo, que hay que protegerla. Y ahí hace todo lo posible para no perder la bocha. Mira ahí. Tipo madre que topper la sacó el arquero de la Danger Zone. Lo que se viene es un córner. Llueve el córner al centro del área. Juegan desde la esquina. Para aquellos de mala memoria, acá está la repe del gol. Ahí se buscan los dos en corto desde el córner. Sigue con la pelota. Levanta la bocha. Gran manera de interceptarla. Ojo que llevamos peligro. Enorme la categoría detrás de esa pelota. Brillante lo que ha hecho este jugador. El peligro se aleja. Arce. Es suya la pelota. Matías Suárez. Hay espacio suficiente para avanzar. Esto parecía bueno, pero perdieron la pelota. Arce. Y ahí la tiene, no la pierde, una maravilla. Le ha quedado muy bien la pelota, ahí la tiene de nuevo. Matías Suárez. Juanfer Quintero. Hay espacio de sobra para atacar por ahí. Bien el arquero en ese cabezazo. Muy bien el delantero, mucho mejor el arquero. Hay córner acá. Se viene el tiro de esquina al área. Sin sobresaltos le queda el balón de nuevo. Desde ahí no falla. Bueno, un tiro. Y ahí termina todo. Tapia. Ahí la tiene, ha recuperado el balón. Y ahí está el equipo agazapado, esperando el contrario. Juanfer Quintero. Ver ahí en la recuperación. Pueden ir a volar en el contraataque acá. Mira lo que es la precisión en el fútbol. Se corta la contra. Avanza firme con el balón.
Ha cortado muy bien. El ambiente está tranquilo, pero si en otro momento se daba esta ocasión, lo sacan del estadio a patadas. Robert Rojas. Juanfer Quintero, magnífico ahí abajo. Milton Casco. Juanfer Quintero, un pase elegante con clase. Se viene y no deja de avanzar. Tapia. ¿Qué, no hay forma de quitarle la pelota, muchachos? Hay mucho verde por delante. Era bueno el ataque, pero se esfuma. Borja. Quintero. Le queda todavía media hora al compromiso. Y ahí va avanzando nomás. Juanfer Quintero. Robert Rojas. Adiós al centro, adiós al peligro. Llega la ayuda. Juanfer Quintero. Bueno, ahí está, una intercepción extremadamente fácil. Está usando el cuerpo para mantener la pelota. Se viene acercando. Aleja momentáneamente el peligro con la entrada, pero se viene el córner, ojo. Pelota que va al área con ganas. Horrible despeje, la jugada continúa. Se terminó el peligro. Quintero. Robert Rojas. Juanfer Quintero. Formidable la tajada de este arquero ante la llegada de cabeza. Hay que tener reacción para poder agarrar esa pelota. Y ahí se viene el tiro de esquina, la caldera. Y ahí se viene otro córner. Córner cruzado que llega justo al... Sánchez dice que no. Uy, pobre despeje. Ha llegado a tapar muy bien. Se fue el peligro. Eso iba adentro. Si no se cruza, era gol.
Y yo creo que el equipo, en vez de abrazar al arquero, tiene que abrazar al arco. Y míralo cómo se va el arco rival. No termina en nada ese centro. Buen despeje. Han recuperado bien y en zona de peligro. Arce. Siga, siga, dice el árbitro. Está bien, con el librito en la mano. Pelota que pasó cerca del poste. Van a modificar las piezas en la cancha. Milton Casco. Matías Suárez. Nicolás de la Cruz. Paulo Díaz. Milton Casco. Enzo Pérez. Licencias que te permite el resultado, tener la pelota en la mitad. Se ha terminado el dominio. Ha recuperado la bocha. En 20 minutos se termina todo. Lo que es apretar bien los botones. Mira lo que acaba de hacer. Presión alta que surte efecto. Ya tiene compañero cerca. Gran acción. Esta puede ser buena, transporta bien el balón. Pelota al área, pero dominada por el rival con tranquilidad. Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra. Filtrando bien el balón por ahí. Todo queda en buenas intenciones y nada más. Exactamente, vos lo dijiste. La pelota se fue, pero muy lejos del arco. Balón interceptado, no ha completado la jugada. Borja. Robert Rojas. Se abre bien por el costado, aparecen opciones. Ojo que cayó en el rival, pero no la tienen fácil para salir. Tapia. Es buena esa pelota. Hace bien para guardar esa pelota. Algo ha visto por dentro y le gusta. Sigue esperando porque se abre la oportunidad. Fácil era definirlo también. Pero la tuvo ahí nomás.
y pensar que parecía que iba a ser una jugada de mucho peligro y al fin y al cabo todo quedó en nada. Juanfer Quintero. Enzo Pérez. Borja. Paulo Díaz. Milton Casco. La pelota pasa, va y viene, siempre en el mismo terreno. ¡Qué buena pelota! ¡Lleva fuego! ¡Y va el remate! ¡Ha estado formidable el arquero! Y está todo preparado para que se realice el cambio. Tsunami de oportunidades en el área. Ha sido gol en propia puerta, una verdadera lástima. La verdad es que cuando uno se hace un gol en contra, quiere desaparecer de la cancha. Este partido va a tener todavía más goles. 5-1 se acaban de poner. Hay obstáculos para avanzar. La gran pregunta es a dónde iba el centro. ¡Ay, Dios mío! ¡Se viene tiro de esquina! Va la pelota desde el córner a la olla. Sacó bien la pelota. Atento que lo están ahogando con la presión. Si sigue por ahí hay espacio. Gran chance para anotar. Ahí se viene. Esto es una paliza de verdad. Vergonzoso resultado para los rivales. Y te digo, Fernando, que si llega a errar ese gol, era para mandarlo a Siberia, ¿eh? Estaba muy cerquita del arco. Este partido es una verdadera locura. 6-1. Por ahí, por la banda, hay una carretera. Tapa bien para impedir ese centro. Arce. Se va a animar. Una tajada tranquila para el arquero. Juanfer Quintero. Muy inteligente cambio de frente. Entusiasmadísimo va el arco rival. Este esférico es de ellos. Atentos que hay chances de contraataque. Milton Casco. Martínez. Nicolás de la Cruz. Ensuciándose por el equipo, bien. Arce. Ella está aguantando el balón.
el central del partido, dice que... Esto es tiro de esquina. Van a mover el banco de suplentes para un cambio. Y ahí se viene el tiro de esquina, la Caldera. Saca la pelota después del córner. Guardando bien el esférico. Buena respuesta de los guantes. Córner al corazón del área. Se termina el peligro con esto. Contundente intercepción. Tiene la pelota, va al ataque. Con la pelota esperando compañía. Ahí tienen la pelota, pueden finalizar la jugada. No se equivocó a la hora de elegir el remate. La verdad que la idea era buena, pero yendo a la práctica no fue nada bueno. Despeje, pero ahí sigue el peligro. ¡Puf! Dijo el peligro. Tapia. Ahí logra quedarse con la pelota. Enzo Pérez. Beltrán. Enzo Pérez. Ha recuperado la bocha. Mira cómo sigue con la pelotita atada. Pegale, papa. Hasta parece fácil con un arquero así. Pelota que va al área con ganas. Era una jugada buena, pero hacemos énfasis en el pasado del verbo. Era. Avance en carrera con la pelota controlada. Centro. Ahí queda la pelota en las manos del arquero. Milton Casco. Excelente movimiento, dejó limpiamente sin valor al rival.
escaparse. Tiene la pelota ahora, quiere compañía. Enzo Pérez. Beltrán. Enzo Pérez. Ambicioso traslado, ojo que puede terminar bien. Ahí se viene. Esta es una paliza de verdad. Vergonzoso resultado para los rivales. Y al final se dio, ¿eh? Muy bueno el trabajo en conjunto y el gol prácticamente abajo del arco. Diferencia en el marcador, como ha quedado registrado. ¿Para cuándo llegue el apoyo del equipo? Esperando con la pelota en los pies. Hacen un gran trabajo para sumarse todos atacando. Atentos. Pelota que va al córner. Echemos un nuevo vistazo al gol. Tiro de esquina justo al corazón del área. Horrible despeje, la jugada continúa. Ahí está usando el cuerpo para mantener la pelota. Se ha terminado el partido, victoria para el cuadro visitante. Señores, me parece que hay que felicitar a este equipo, primeramente por el triunfo, que llevase 3 puntos de esta cancha es importantísimo, pero lo han superado al rival en todo sentido y me parece que la diferencia de goles es la perfecta. De esos partidos que quedan para que un jugador enmarque en su carrera. Formidable actuación. Y lo bien que lo está haciendo, ¿eh? Hoy marcó 2 goles y el equipo ganó.